Muy buenos días. Nos encontramos aquí este martes 11 de noviembre desde la Universidad Estatal a Distancia en San José, Costa Rica, para compartir la videoconferencia de la Cátedra Virtual Justicia y Género, Derecho Procesal y sus costos desde la perspectiva de género. En esta oportunidad vamos a tener el honor de contar con la participación de la doctora Blanca Alarcón, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador, y el licenciado Noé Ventura Loyo, magistrado presidente de la Sala de la Corte de Apelaciones de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer de Guatemala. Le damos la más cordial bienvenida a cada uno de los sitios que se encuentran conectados hoy con nosotras y todas las salas. Tenemos Argentina, Poder Judicial de Tucumán, Colombia, Consejo Nacional de la Judicatura, Cátedra Justicia y Género, El Salvador, Consejo Nacional de la Judicatura en San Salvador, El Salvador, Consejo Nacional de la Judicatura, sede Santa Ana, El Salvador, Consejo Nacional de la Judicatura, sede San Miguel, El Salvador, Escuela de Capacitación Fiscal con sede en Santa Ana, El Salvador, Escuela de Capacitación Fiscal, con sede en San Miguel. También contamos con la participación de la Escuela de Capacitación Fiscal San Salvador. En Guatemala, Organismo Judicial, Secretaría de la Unidad de la Mujer, Guatemala, Tribunal Supremo Electoral, Honduras, Escuela Judicial Francisco Salomón Jiménez Castro, Nicaragua, Corte Centroamericana de Justicia, Nicaragua, Instituto Altos Estudios Judiciales, Panamá, Órgano Judicial Penonome, Puerto Rico, Administrador de Tribunales, Academia Judicial, República Dominicana, Poder Judicial, México, Ciudad Juárez y Chile, Facultad de Derecho de la Universidad Central. Asimismo, le damos un especial saludo a todas las personas que nos están viendo en Internet, en la dirección www.videotecabao.uned.ac.cr. Vamos a dar inicio a esta videoconferencia del día de hoy, dándole un pase al señor magistrado Luis Alberto Pineda Roca, vocal 8 de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, que desea compartir con nosotros unas palabras. El magistrado Pineda viene para acá, pero sabiendo que el tiempo es de suma importancia, vamos a proceder a que el magistrado Noé Ventura desarrolle el tema que tiene para el día de hoy. El magistrado Noé Ventura es el magistrado presidente de la Sala de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer aquí en Guatemala. Es un profesional con una carrera sumamente prestigiosa en esta área, por lo que contamos con un elemento sumamente importante y de un prestigio bastante grande, tanto en Guatemala como en Centroamérica y en esta región, tomando en cuenta que los juzgados de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer son pioneros en la región en este tema. Entonces, le dejo las palabras al magistrado. Muy buenos días. Muy buenos días, tengan todas y todos. Mi nombre es Noé Alberto Ventura Loyo. Tengo el honor de dirigirme a tan altas autoridades y especialmente estar acompañado de guatemaltecas y guatemaltecos, funcionarias y funcionarios del organismo judicial, como es la doctora Gloria Margarita López Rodas, que es la secretaria de la mujer, una secretaría que ha sido creada
con el fin del apoyo a todos estos procesos que se han venido implementando en este país, en Guatemala. Como voy a referirme a un historial de la implementación de lo que ha sido la justicia especializada en este país y de los costos económicos que ha conllevado y porcentaje en relación con el tema procesal penal guatemalteco. Todas y todos sabemos que las prácticas culturales que se han basado en patrones de carácter eminentemente patriarcal han incidido notablemente en una interpretación y aplicación del marco jurídico por parte de mujeres y hombres que integran las diferentes instituciones implicadas. Tenemos problemas de conexión con Guatemala. ¿Nos escucha? Licenciado Noé, perdimos la conexión con ustedes. Nos están escuchando y nos ven. Ahora sí los estamos, ya los tenemos en pantalla. Tal vez si reiniciamos, don Noé. Muy buenos días a todas y todos. Es para mí un alto honor dirigirme a todas ustedes y estar yo acompañado de altos funcionarios del organismo judicial y especialmente de la doctora Gloria Margarita López Rodas, que es la secretaria de la mujer en el organismo judicial y de altas autoridades de la unidad de control, seguimiento y evaluación de los órganos especializados. Soy guatemalteco, como les expliqué, mi nombre es Acecas Noé Ventura. Estoy a cargo de la primera sala de corte de apelaciones del ramo penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Tengo el alto honor de estar presidiendo esa sala. Definitivamente para mí es un reto grandísimo estar desempeñándome estos 2 últimos años en esta sala que lleva de creada, fortalecida e implementar todos los procesos en relación con el tema de la violencia de mujeres en este país. Como todas ustedes y ustedes saben, las prácticas culturales, como inicié explicándoles, es basada en patrones eminentemente de carácter patriarcal, han incidido notablemente en la interpretación y aplicación de este marco jurídico por parte de mujeres y hombres que integran las diferentes instituciones que están implicadas en el sistema de justicia penal guatemalteco. Con base en este precepto, la jurisdicción penal nuestra guatemalteca se mantuvo prácticamente por miles de años al margen de aplicar medidas de protección a favor de mujeres víctimas de violencia contra la mujer, pues la misma, contrario al ordenamiento jurídico, era delegada básicamente en juzgados de paz y familia. Hago aclaración a este tópico en virtud de que el tema y el título de esta conferencia lleva otro sentido, pero para ponerlos en conocimiento a ustedes que están escuchándome, la Corte Suprema de Justicia guatemalteca, para dar cumplimiento a un artículo 15 de un decreto 22.2028, que era la famosa ley que está en vigencia, Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, decidió prácticamente en este artículo que se especificó en relación con la creación de los órganos jurisdiccionales especializados. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque la Corte Suprema de Justicia en este artículo tuvo la obligación de implementar estos órganos
que deberían conocer de los delitos establecidos en la ley que he mencionado, organizando su funcionamiento en régimen de 24 horas sin perjuicio de la competencia que se podía atribuir a los juzgados del ramo penal. Es así como que en este orden de ideas y manteniendo la necesidad de obtener mayor número de sentencias en estos delitos contemplados en esta ley, justificó la creación de los juzgados de primera instancia penal y tribunales de sentencia penal de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en tres regiones. ¿Por qué? Porque este país está dividido en siete provincias biogeográficas. Para todos los que aquellos han tenido la dicha de conocer nuestro país, Guatemala está contemplado con 23 etnias y una cantidad de personas que somos mestizos. Como consecuencia de eso, esta división regional fue en central, oriente y occidente. Hago esta aclaración porque Guatemala está vertida por estas siete provincias, como he explicado, y en materia jurisdiccional y en materia de procesal penal, estas regiones aportaban el mayor número de casos para poder crear estos juzgados. Como consecuencia, tomando como prioridad las estadísticas más elevadas y como lo he repetido geográficamente, facilitaban el acceso de las mujeres a las sedes jurisdiccionales. Como consecuencia, es importante mencionar que se instruye para implementar y fortalecer la formación de la y los funcionarios que deberían responder a esa necesidad de especialización con características muy particulares que se debían atender en cada caso que se sometía a esos órganos jurisdiccionales. Y es así que con fecha 20 de noviembre del año 2009, a solicitud de la ex magistrada vocal séptimo, licenciada Telma Esperanza Aldana, y a solicitud del presidente del organismo judicial y la Corte Suprema de Justicia, el doctor Eric Alfonso Álvarez Mancía, y digo nombres porque es importante recalcar y resaltar que estos dos personajes, ahora ella fiscal del Ministerio Público, tuvieron a bien pensar a través de otras mujeres y de otros que, digamos, fortalecieron ese proceso para la creación de estos órganos jurisdiccionales de delito de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Derivado de lo anterior, en una acta que el Pleno de la Corte Suprema resolvió crear tres juzgados especializados en delito de femicidio. ¿Y por qué? Porque eso también tiene un costo económico financiero para el país. Y como consecuencia de eso, se decidió establecer un plan operativo anual que contempló el impacto financiero de dichos juzgados. Como consecuencia de eso, la Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional, que es una unidad parte del organismo judicial, y hago esta aclaración para que a nivel regional, latinoamericano y centroamericano se tenga la idea precisamente de que sin estas unidades y sin estas personas y funcionarios, definitivamente eso no hubiera dado pie a crear estos juzgados, sobre todo en el informe de las estadísticas que referían que, digamos, en estas regiones había que implementar estos tribunales. Como consecuencia de esto, se realizó un análisis de viabilidad y ubicación de estos primeros juzgados especializados para el conocimiento de estos delitos y en coordinación y bajo las instrucciones, como dije, de la ex magistrada Aldana, se tomó en cuenta una estadística del organismo judicial de estas regiones central, oriente y occidente. Y esas regiones tienen un nombre, es la ciudad de Guatemala y dos departamentos o dos provincias que, digamos, son fronterizas, que es Chiquimula al oriente del país y el departamento de Quetzaltenango, que es también una región fronteriza hacia México. Como consecuencia, en este último, a excepción de los municipios, partiendo del análisis que de 3.334 casos que habían ingresado a nivel nacional por esta clase de delitos de conformidad con esta ley, estos departamentos recibían un 83.8% de la distribución descrita que, digamos, yo les he referido a ustedes. En este momento acaba de ingresar el magistrado Luis Alberto Pineda Roca, que, digamos, tenía bien dirigirse a ustedes para darle las palabras de este honor que tenemos de estar en este enlace de esta conferencia. Como consecuencia de eso, es digno de mencionar que para estos juzgados
se cumplieron algunas situaciones de realizar un proceso, y ese proceso era la creación de 74 plazas de trabajo para conformar estos órganos especializados jurisdiccionales, contando con un dictamen técnico, porque como para ello necesitábamos tener algo que nos dijera que, digamos, había esa necesidad, y sobre todo de gerencia financiera para saber con qué presupuesto nosotros íbamos a contar, y un dictamen de la unidad de clasificación de puestos y administración de sueldos de esta gerencia. El tema va referido al aspecto financiero económico, porque sin estos aspectos es imposible dar lugar a una implementación de esta clase de órganos. Me referiré más adelante en relación con el tema del costo que debe de mantener la creación de estos órganos, porque sin un costo financiero es imposible que nosotros podamos implementar una justicia especializada, al menos para el caso Guatemala. Esta Secretaría de Planificación sugirió una estructura organizativa para el funcionamiento de estos órganos, y el funcionamiento estructural fue de crear por lo menos un juez de primera instancia para los juzgados y para el tribunal que, digamos, va a conocer de las sentencias, porque una cosa es un juzgado en este país y una cosa es un tribunal. Se creaba con un secretario, un componente de tres oficiales o lo que llaman asistentes tramitadores y una trabajadora social, un psicólogo y un comisario que es como un recepcionista de expedientes y un auxiliar de mantenimiento. Todo eso conlleva un costo, y para lograr un funcionamiento óptimo desde las implementaciones de estos órganos jurisdiccionales, se tuvo un acercamiento también con las entidades de cooperación internacional. Especialmente puedo mencionar la cooperación española, que se designó una comisión de seguimiento a implementar todos estos mismos órganos, lo cual se hizo en conocimiento del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, que está integrado por 13 magistrados. Como consecuencia de esto, por lo anteriormente expuesto, digamos que he venido refiriéndome, se dio un inicio a una serie de reuniones con esa comisión. Esa comisión tuvo bien a dar seguimiento e implementación de estos órganos, y se compuso esta comisión con una serie de funcionarios y especialmente con la consultora del Programa de Justicia y Seguridad, Reducción a la Impunidad, que fue un proyecto subvencionado por la cooperación española. Esta licenciada es digno de resaltar, a mí me encanta resaltar nombres porque es preciso reconocer todos estos trabajos de María Virginia Godoy, Handy Barco Berganza y Kenny Herrera Rivera, de la sección de asuntos también de narcóticos de la NAS por sus siglas en inglés, y de la Embajada de los Estados Unidos, Samuel Rivera. Dentro de esas juezas se incluyó también a dos juezas, que hoy una de ellas es mi compañera magistrada, la licenciada Ana María Rodríguez Cortés, y Dina Josefina Ochoa Escrivá, una de las juezas que, digamos, puedo resaltar con mayor aptitud, idoneidad, méritos y capacidad para desarrollar este tema de la justicia especializada, porque también necesitamos que no solo seamos funcionarios, que conozcamos la teoría del delito y la teoría de género, sino que tengamos la mística, la predisposición para implementar todas estas situaciones, sobre todo de una justicia que conlleva un sentido de inclinación hacia las víctimas, hacia las agraviadas que, digamos, van en busca del acceso a la justicia. En primera reunión se presenta una metodología, porque es importante que yo les cuente todo esto, cómo se inició todo esto, porque es muy bonito ver ya la implementación de estos órganos e incluso ver la primera sala de corte de apelaciones del ramo penal de delitos de femicidio, pero todo eso tiene un antecedente y es necesario que yo les informe a todas ustedes cómo se inició todo esto, para que tengamos a bien en Centroamérica y en Latinoamérica, en los procesos, sobre todo en el Cono Sur y en Centroamérica, donde yo he hecho gestiones en otros temas procesales y referidos a otros temas del derecho, de que se tiene que contar con una metodología de implementación de una fase de intervención de un programa. Sin eso, definitivamente, no podemos seguir adelante en relación con este tema.
También tenemos que tener cronogramas, los modelos de gestión penal por audiencia de estos juzgados, cómo van a funcionar, cómo va a ser esa implementación de estos temas, sobre todo en la alta tecnología del cero papel, que digamos es muy importante implementar la tecnología informática en esta justicia especializada que nos preciamos de contar con ella y que tenemos que seguir avanzando en la misma. Sobre todo un sistema de monitoreo y seguimiento en la sede de estos órganos especializados. Les quiero contar que ya tenemos un primer informe y un segundo informe de esta justicia especializada. Estos informes han sido votados, como se dice, en términos comunes, en donde relatamos todas estas historias y relatamos todos los procesos estadísticos de que ha conllevado esta justicia. Sobre todo en corte de apelaciones, ha sido un reto para mí porque antes de iniciarme en esta magistratura yo era magistrado penal en el ramo de narcoactividad, penal y medio ambiente, que son temas totalmente diferentes a esta justicia que, digamos, les he repetido que es especializada. En esta forma, como el programa de justicia, también contamos y se debe contar con un eje de género en este organismo judicial. Prueba de eso que dio lugar a la creación de la Secretaría de la Mujer, que hoy desempeña y está acá a la par la doctora Gloria Margarita, que además no solo es abogada, sino es doctora en Derecho y con otras profesiones, y también Delia Castillo, que está aquí acompañándome, no me deja nunca, y de otras funcionarias jóvenes que forman parte de esta secretaría. Todo eso conlleva a que yo pudiera venir esta mañana con ustedes y poderme dirigir por la carga de trabajo que, digamos, se tiene. Como consecuencia de eso, sí quisiera contextualizarles, porque el tiempo va avanzando, en que este tema quería contarles que mantener un juzgado de turno de primera instancia de femicidio, cuando les hablo de estos juzgados de turno, son de 24 horas. Estos juzgados están trabajando noche y día para poder recibir todas aquellas denuncias, implementar los procesos en primer orden, luego pasarlos a primera instancia del juzgado contralor de la investigación para que, digamos, pueda pasar en la apertura a juicio, como llamamos, para poder conocer ya del debate oral y público en el tema de esta justicia. Solo imagínense que, digamos, en forma anual son casi, mantenerlos casi en forma mensual, lleva un costo de casi una cantidad de 300 mil, 315 mil 600. Y así vamos en relación con los temas de que solo mantener en estos grandes totales todo esto, este término de presupuesto son casi 168 millones 775.270 para mantener en algunas regiones, porque en toda esta justicia solo la tenemos en algunas provincias, en algunos departamentos que son nombres que ustedes tal vez no conocen o han visitado Guatemala, que es como yo referí, que es Saltenango, Huehuetenango, que son regiones fronterizas, lo mismo que tenemos un departamento que son costeños, en relación a los temas también en donde en el altiplano, en donde hay una cantidad de etnias que están involucradas, digamos, y asentadas en esas regiones, como la región petenera, que digamos es al norte del país. Todo ello hace la implementación que recientemente hemos tenido, implementaciones en Sololá, San Marcos, Izabal y Quiché, la implementación de otros órganos más. Sería deseable que nosotros pudiéramos mantener una justicia totalizada en el país con casi 23 departamentos y una cantidad de municipios que son 300, casi 40 municipios, poder decir así, que se han creado nuevos en toda esta parte de esta justicia. Como consecuencia de eso, también es interesante hablarles que realmente a la hora de ingreso de esta ley 2008, o sea, la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que viene a ser probablemente la primera elaboración de carácter normativo, contiene esta misma ley y referencia en relación a reglamentaciones respectivas de una política pública. Sin una política pública en la materia, definitivamente estos órganos están condenados a la esterilidad. Como consecuencia de eso, por eso la creación de la Secretaría de la Mujer, porque la Secretaría de la Mujer ha elaborado la política que definitivamente eso conlleva a mantener un ritmo de trabajo y la unidad de control
a monitorear todos estos órganos en relación no solo con las sentencias, sino con otros temas que van relacionados con la capacitación. Para implementar toda esta justicia, recuerdo que, digamos, fui capacitado en los cursos de transversalización de género a través de Delia Castillo, que, digamos, fue mi maestra, digamos, para estos temas en relación a la justicia. Sin eso tampoco, aunque seamos muy buenos abogados, procesalistas y penalistas, no podemos entrar definitivamente a poder ejercer justicia en estos campos. Tenemos que estar sumamente sensibilizados hacia la víctima. Tenemos que estar también no solo a la víctima, sino a aquel agresor para poder dar el acompañamiento. En estos órganos especializados también se creó el sistema de asistencia integral a la víctima, que está compuesto por psicólogas, trabajadoras sociales, y también se creó una plaza de un antropólogo y posiblemente de un médico para poder hacer el engranaje en relación con los temas de las medidas de seguridad y el acompañamiento de las víctimas en todo el proceso penal guatemalteco. Es realmente una tarea y una proeza de haber implementado toda esta justicia, porque hoy por hoy en Guatemala se identifica un fenómeno que es un marco sancionatorio y refiriéndose específicamente a estos órganos y entidades responsables, pero que también a través de esa Secretaría y del Estado de Guatemala, también esta política propia del organismo judicial tiene que entrar en la política nacional para prevenir, investigar y sancionar todos aquellos actos de violencia contra la mujer, entre otros aspectos. Eso es muy importante que lo tengamos a cuenta en cualesquiera de nuestros países centroamericanos y latinoamericanos, de que los tipos penales de femicidio, violencia contra la mujer, no solo en los ámbitos físicos, sexuales o psicológicos, y la violencia específicamente económica. Les sé decir que, digamos, en estos 2 años me he especializado en todo lo que es la violencia psicológica, porque realmente esta es una violencia que realmente es encubierta y es muy subliminal este tipo de determinar el tipo y poder obtener una sentencia condenatoria una mujer agraviada en estos temas. Sobre todo relacionarnos con el instituto que contamos en Guatemala de ciencias forenses para que esos dictámenes psicológicos nos puedan dar una conclusión certera, verdadera, determinante para saber si esa mujer víctima ha tenido cuadros depresivos o un desequilibrio emocional, que la misma ley lo trae consignado en una de sus normas y sin ello no podemos dictar una sentencia condenatoria o, en este caso, sala de corte de apelaciones, confirmar esa sentencia dictada por la juez o juez que en ese momento tiene a bien el proceso. Para el ejercicio, pues, de estos delitos y según les he explicado, la obligación del Estado de Guatemala es fortalecer estas dependencias encargadas de la investigación criminal, sobre todo la coordinación interinstitucional con el órgano investigativo que es el Ministerio Público. Tenemos que hacer ahí muchos más avances en este tema, en la investigación criminal, sobre todo, para determinar e incluir, digamos, todos estos aspectos, pero sobre todo en este tema de esta conferencia que se ha dicho, digamos, el costo de los fines de que, digamos, puede tener el derecho procesal penal guatemalteco para implementar todas estas esta justicia especializada y dar cumplimiento, digamos, a los fines de la misma ley que se ha establecido. También les quiero contar que ha habido otra ley en relación con los aspectos de la trata, con los aspectos de la explotación y la violencia sexual, que son otros temas álgidos que, digamos, también tenemos esa competencia, los órganos especializados y esta sala de corte de apelaciones que me precio presidir y que mi mandato ha terminado ya recientemente, pero que, digamos, queremos continuar en esta justicia para poder hacer aportes. Sé y lo repito y lo hago público que, digamos, no era la persona adecuada para estar en la sala de corte de apelaciones y presidirla, sino una compañera mujer, pero Dios me puso en este camino para poder hacer justicia, para que estos temas no queden a la deriva y que, digamos, sean prácticamente, digamos, en la impunidad y en la intransparencia, digamos, que estos temas se den. Es un tema bastante controversial, complicado, desempeñar estos cargos en este país que, digamos, ha sido víctima de violencia durante más de 36 años durante la guerra y que, digamos, en este momento, pues, el organismo judicial, a bien con todos los 13 magistrados que han quedado en la historia de este país al haber implementado esta justicia especializada. Después de entrar en vigencia esta ley de medidas de también
es digno hablar sobre la reparación digna y las situaciones de las medidas de seguridad. Esas medidas de seguridad para que aquella mujer víctima no quede desprotegida realmente, digamos, en relación con una violencia antes de iniciar un proceso penal guatemalteco en esta justicia, digamos. En el año 2008 les quiero contar que ingresaron 849 casos, en el año 2009 ingresaron 3.000 y pico de casos y en el 2010 ingresaron 4.220 casos y así vamos hasta el año 2011 y el número de sentencias que, digamos, se han dictado llegan, digamos, también en este avance de la normativa de esta justicia especializada. Como consecuencia de eso, creo que estoy tratando de ver si se puede medir el tiempo y ver si, digamos, cómo este organismo judicial y todas aquellas funcionarias y en otros países que también tenemos que llamar los desafíos de la justicia especializada para enfrentar esta violencia contra la mujer. Esos desafíos no los debemos olvidar nunca y los retos que se nos implican a todas aquellas funcionarias o a todas aquellas mujeres que también están en el proceso de la justicia. Lo anterior ha sido un trabajo fundamentalmente desarrollado con el apoyo de la unidad de monitoreo de la justicia especializada, que se suscriban acuerdos interinstitucionales, que se inicien procesos y planes pilotos en distintos países a desarrollar en esta justicia. Sé que tiene un costo. La cooperación internacional nos ha ayudado muchísimo a través de la agencia también de los Estados Unidos y la cooperación española, que ha sido un baluarte en este tema para implementar esta justicia. Como consecuencia, les he manifestado que también debe hacerse una agenda única de audiencias, una agenda también en relación a un número para que la persona de la agraviada no tenga que decir este número es el que controla mi proceso y mire cuál es su número, cuál es, en dónde está su caso, para que definitivamente podamos controlar y monitorear todo un proceso. Eso lleva también un costo. Como consecuencia, fortalecer el trabajo que se ha obtenido intercambiando información de expedientes, que ojalá fuera a nivel regional o a nivel mesoamericano para que pudiéramos intercambiar y tener las experiencias de todas ustedes y todos ustedes en estos temas, y la consulta de la información pública que es básica de las carpetas judiciales en todas las instituciones, y también la búsqueda de información para usuarios que, digamos, puedan compartirse públicamente, porque esta justicia es pública. En Guatemala tenemos una ley de acceso a la información y también en relación a que a esta víctima la podamos ayudar y acompañar en los expedientes electrónicos, que también muchas veces no están capacitadas o no tienen ese acceso a, digamos, a que ellas estén informadas, y a generar una serie de estadísticas que sean confiables, porque una estadística confiable en ambas, en las distintas instituciones, nos va a llevar a nosotros a mantener un estado de cosas de los casos que podamos llevar y mejorar ese servicio a las usuarias y empoderarlas, en gobernabilizarlas a ellas para que puedan tener un mayor acceso. También tenemos la facilidad de que también en esta justicia podamos tener un mayor apoyo de audios en las audiencias y reducir costos en el soporte de esos audios que se entregan a las partes procesales, reducir los tiempos de entrega y espera de esos registros que, digamos, son burocráticos y tecnocráticos, la facilitación de esas consultas para esa víctima. Todo eso es lo que realmente, digamos, son desafíos que nos enfrentan posteriormente en un lustro más, porque el periodo constitucional de magistrados ha terminado este 13 de octubre y viene un periodo 2014-2019. Son otros retos para la doctora Gloria Margarita y para mi amiga Delia Castillo, que está aquí, y las funcionarias de gobierno, que, digamos, son retos que nos tenemos que poner en el cruce de información de resultados a nivel mesoamericano. Yo sí quiero felicitarlas a todas ustedes que me están escuchando por ser varón, y el principal desafío que se tiene en esta actividad es que una vez que las instituciones suscriban esos convenios, pero convenios realmente que los podamos implementar, sencillos, para que podamos nosotros poder ayudar a esas víctimas. Un plan de acción que implemente gradualmente todos los inicios en la judicatura. Para terminar, solo quiero contarles que, digamos, todos los jueces y juezas
han sido capacitados en los cursos de transversalización de género y el diplomado de Derecho de Mujeres que ha tenido bien Delia Castillo y la Secretaría de la Mujer implementar, e incluso, digamos, recientemente el año que, digamos, estaba corriendo, tuvimos un diplomado en relación con las cuestiones relacionadas para los magistrados de otras áreas. Lo que nos conlleva es que, digamos, tenemos que seguir en esta búsqueda de la implementación de más órganos especializados para poder determinar que, digamos, en todo el contexto regional de Guatemala podamos contar con una justicia homogénea, única y que, digamos, sea implementada, que estos son los desafíos que, digamos, se llaman en el segundo informe de la justicia especializada. Este análisis que, digamos, también hemos hecho de algunas sentencias ya de algunos jueces de algunas regiones que me tocó que analizar las sentencias dictadas por las juezas, también es un trabajo que la cooperación española ha implementado y que tuve a bien revisar sentencias, porque, digamos, a los jueces y juezas se les califica en otros contextos de otros ramos el desempeño de sus funciones. Pero ha sido magnífico poder saber que estas juezas han podido integrar la teoría de género con la teoría del delito, no solo filosóficamente, sino en el contexto del análisis de esas sentencias que realmente tienen que proyectar un sentido para que, digamos, el agresor, esa persona que ha delinquido, sepa y sea un ejemplo para este país de que, digamos, no se pueden seguir cometiendo más actos delictivos en esta área. Entonces, no me queda más que, digamos, poderles decir que, digamos, en esto hay un desafío más que, digamos, tenemos en las medidas de seguridad para esas víctimas. Tenemos que hacer otro proceso más con las mujeres guatemaltecas y los hombres que quieran entrar en esta área, digamos, porque todavía contamos a nivel nacional con un micromachismo bien estructurado en este país, no solo de funcionarios, sino también de ciudadanos guatemaltecos. Como consecuencia de esto, en esta ley solo me queda nada más que decirles que, digamos, la reparación digna es una experiencia grandísima en este país y que tenemos que ir más allá de que estas juezas puedan implementar, que no solo sea una remuneración económica, sino también por los daños colaterales que sufren las otras personas que son parte de esa situación del acto delictivo. He tenido procesos en donde también les quiero contar que los jueces y juezas hemos tenido capacitaciones en relación con los temas de la contención emocional, porque también nosotros somos víctimas de esos procesos en donde analizamos situaciones verdaderamente graves, gravísimas de la sociedad guatemalteca. Entonces también nos hemos capacitado en esos temas y eso ha sido una procura de la Secretaría de la Mujer, que espero que ahora que Gloria Margarita está al frente de la Secretaría, esperemos que en un periodo 2014-2019 pueda implementar ella otros procesos con Delia Castillo y las funcionarias que, digamos, han venido trabajando también. Así es de que quedaría hasta ahí, digamos, en los contextos presupuestarios, económicos, financieros. No se puede implementar un tipo de esta justicia si nosotros no podemos contar con los apoyos de la cooperación financiera internacional y de los apoyos prácticamente del Estado de Guatemala, y que el organismo judicial, a bien los 13 magistrados de esta actual Corte Suprema de Justicia, periodo 2009-2014, hizo a bien crear esta justicia que, digamos, ha sido para bien de este país, porque las mujeres han podido ahora denunciar todos estos actos que por años se mantuvieron en secreto, los actos delictivos en materia sexual, en materia, digamos, de violencia psicológica que sufrieron muchas mujeres que al día de hoy fueron víctimas. En ese sentido, pues, me quedan más que restar que hayan podido poner atención, explicar las gráficas en relación con los temas presupuestarios financieros sería sin número y pasamos más de los 15 minutos y lamentablemente por la carga de trabajo que yo tengo no pude pasar las diapositivas, aunque las funcionarias de la Secretaría de la Mujer hicieron esfuerzos para que lo pudiera pasar, lamentablemente tuvimos alguna situación personal. No me excuso ni me justifico, porque en este país jamás me he justificado, pero que en alguna medida creo que estos temas que estamos los tenemos que ir implementando para saber más a fondo aspectos financieros y económicos.
las gracias rendidas, que digamos lo hago público a Tel Maldana, que me dio la oportunidad, y a Luis Alberto Pineda Roca, magistrado, presidente ahora de la Comisión de la Mujer del Pleno, y que siempre ha sido en este periodo el poder desempeñarme en este cargo como magistrado, y aprovecho que hay funcionarias, ciudadanas guatemaltecas, mujeres que han implementado este tema, rendirles las gracias expresivas por la comprensión que tuvieron para poderme yo desempeñar como magistrado en esta sala de Corte de Apelaciones, que fue la primera en el país, tuve a bien fundarla y que en alguna medida no los he podido defraudar hasta el día de hoy, porque sé que los temas son grandísimos, son muy complejos, y realmente poder entender esta justicia nos va a llevar, como dije, establecer con un costo específico una política pública nacional en relación a la necesidad de prevenir todos estos actos, ya sea por la radio, la televisión u otros medios escritos, comunicativos, para que podamos mantener que, digamos, los niños que son parte de nuestra generación aprendan que la violencia no es una situación de mejoría y que, digamos, no puede conllevar más actos deleznables en este país. Así es de que muchas gracias por haberme escuchado. Si hay alguna pregunta, parece ser que me explicó la funcionaria de la Secretaría que va a haber un tema de preguntas. Mil gracias a la gente del Caribe, a la gente de si nos está escuchando en Centroamérica, a la gente de Costa Rica que, digamos, me recibió en tiempos atrás cuando he sido funcionario en otros puestos y cargos públicos. Mil gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, licenciado Noé Ventura, presidente de la Corte de Apelaciones de Delitos de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer de Guatemala, y a la doctora Gloria Margarita, que lo acompañaba. Muy clara su exposición, realmente impresionante todos los esfuerzos que se están realizando en Guatemala. Nos comentaba el licenciado Noé que a partir de la ley de 2008, que justificó la creación de órganos especializados, cuentan ahora, al hacer esta división en las zonas del país, en la región central, oriente y occidente, fundamental el haber incorporado la perspectiva de género en el derecho. Como bien decía él, no es suficiente con conocer muy bien la ley para trabajar con el tema de femicidio y violencia contra la mujer. Tenemos que tener esta visión de que la ley no puede ser neutra, o sea, esta perspectiva de género nos permite reconocer que existe una violencia estructural, que tenemos una cultura del patriarcado que ha justificado, como bien decía él, por miles de años, y que la ley no lograba ver esta realidad, y que con la perspectiva de género en el derecho podemos realmente implementar justicia. Nos decía también el licenciado Noé que fundamental es la formación de personas funcionarias especializadas, que estos órganos sin esta formación especial no pueden dar los resultados esperados. Nos comentaba que se crearon 74 plazas especializadas para la aplicación de la ley, y que es fundamental el compromiso de estas personas en su labor. También nos hablaba de que a raíz de esta nueva experiencia que están realizando, han desarrollado una metodología de implementación, que es muy importante el intercambio de experiencias, y que ojalá eso lo logremos hacer entre todos los países, este intercambio de experiencias sobre estas metodologías de implementación. También nos comentaba, y me parece fundamental, que no es solamente la violencia física, sino esta nueva visión de incorporar la violencia psicológica, en la que él se ha estado preparando profundamente, y otros tipos de violencia que han estado invisibles por años y que ahora desde esta nueva perspectiva los podemos visibilizar. De hecho, los datos que él nos da sobre cómo a partir de la implementación de la ley han venido aumentando año con año los casos de denuncia, nos demuestra cómo este problema siempre ha existido, pero era invisible. El que la ley se encuentre para hacer valer la justicia, lo que demuestra es que ya las mujeres se están atreviendo a denunciar porque sienten confianza en el sistema judicial, y esto es fundamental.
Muy importante también nos decía el licenciado Noé la importancia de la política pública por parte de la Secretaría de la Mujer, ya que a partir de una política realmente se pueden desarrollar herramientas e instrumentos para la aplicación de la ley. También me parece fundamental el tema de la reparación digna y de los daños colaterales, ¿verdad? Que no es solamente con el dar la sentencia, sino qué pasa con estas personas que sufrieron estos daños, qué vamos a hacer para apoyarlas. Y una felicitación por todos estos esfuerzos que se están realizando y de verdad el compromiso de todos los países que participamos en estas videoconferencias a seguir intercambiando toda esta información para enriquecer nuestro quehacer. Ahora, antes de pasar al periodo de preguntas para el licenciado Noé, que él bien decía, preguntaba acerca de la metodología, primero le damos el pase a la doctora Blanca Alarcón, magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia, quien nos va a dar su participación. Posteriormente pasaremos al periodo de preguntas y respuestas. Entonces, bienvenida, doctora Blanca Alarcón, magistrada de la Corte Suprema de Justicia. Muchas gracias, buenos días. Un saludo cariñoso a la Universidad Estatal a Distancia, así como a los demás países hermanos que están participando de esta cátedra virtual, al Ecuador, Salvador, a Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Chile, a la Facultad de Chile y otros. Aclarar en primer lugar que no soy magistrada del Tribunal Supremo, sino del Tribunal Constitucional en su sala liquidadora, porque he accedido mediante voto popular a este cargo tan importante en el país. Para mí es un honor el haber sido invitada para poder analizar la Ley 348, Ley Integral contra toda forma de violencia hacia la mujer. En primer lugar, debo referirme a los fundamentos del derecho internacional que sustenta esta Ley 348. Los fundamentos del derecho internacional son aquellos que protegen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Estos instrumentos internacionales tenemos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el CEDAW. También tenemos la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de 1993, que define la violencia contra las mujeres y las reconoce como una forma de discriminación que constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. También contamos con la Convención Interamericana Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, conocidas como la Convención de Belén du Pará. Y por último, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, instrumentos que han sido debidamente ratificados por el Estado boliviano. Me he referido a estos instrumentos internacionales porque nuestra Constitución Política del Estado, que ha sido promulgada el 2009, después de un proceso constituyente en las que han participado diferentes grupos sociales, considera como bloque de constitucionalidad, así lo señala el artículo 410 de la Constitución y el artículo 256, cuando reconoce en forma expresa el llamado bloque de constitucionalidad, la jerarquía normativa de los tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos, en una situación supralegal al resto del ordenamiento jurídico. Reconoce la aplicación también preferente de los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos firmados y ratificados por Bolivia. La anterior Constitución Política del Estado boliviano solamente consideraba como estatus jurídico a los tratados y convenios internacionales como leyes de la República. Pero, sin embargo, la actual Constitución, promulgada el 2009, le da una calidad, un estatus de supralegal. En consecuencia, de acuerdo a este bloque de constitucionalidad,
los operadores de justicia, los ciudadanos, quienes coadyuvan con la administración de justicia, deben considerar y tener presente estos tratados y convenios internacionales de derechos humanos, de derechos en favor de la mujer. En cuanto a la normativa interna, me debo referir a que esta ley 348 ha sido promulgada el pasado año y tiene por objeto como fundamental el principio de igualdad y no discriminación en su aplicación por razones, uno, de color, de idioma, de orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, ideología política, filiación o filosofía, estado civil y otros. Me refiero a estos principios de igualdad y no discriminación, porque también lo plasma la Constitución Política del Estado en el artículo 8, cuando se refiere a los valores, y refiere en el parágrafo 2, el Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y equidad de género y participación. Otra norma que me gustaría que también se considere es en lo referente al capítulo segundo sobre los derechos fundamentales, cuando en su artículo 15, perdón, parágrafo 2, hace referencia a todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. Entonces, ese es el marco normativo en los cuales se ha sustentado la Ley 348, Ley Integral contra toda forma de violencia hacia la mujer, tanto el marco internacional como el marco interno, y por eso es que actualmente el Estado tiene como objetivo, al promulgar esta ley, erradicar la violencia hacia las mujeres e implementar medidas y políticas necesarias para su cumplimiento a través de las instituciones del Estado. Como ha manifestado el presidente de Guatemala, lastimosamente es un problema estructural, es un problema cultural, esto de la violencia, del machismo, y dadas esas circunstancias y la preocupación de los gobiernos, especialmente del Estado boliviano, con esta nueva Constitución Política del Estado y este rescate de estos principios y valores tan importantes al ser la Constitución un instrumento garantista, es que debe el Estado también ver esas políticas importantes y necesarias en favor de las mujeres, en favor de aquellas personas que han sido afectadas por la violencia, ya sea violencia psicológica, violencia física, violencia económica, violencia patrimonial. Y para ello, la Ley 348 nos señala que son instituciones del Estado las que deben coordinar y deben trabajar para que se lleven a cabo esta política que preocupa tanto al Gobierno Nacional. Por el elevado índice de violencia que se ha dado, y más tarde me voy a referir a través de las estadísticas y a través de cuadros, el lugar que ocupa lastimosamente Bolivia en cuanto a agresión física hacia la mujer. Agresión física, agresión psicológica. Entonces, entre las instituciones podemos señalar a la Policía Boliviana, que tiene que garantizar la permanencia de las y los investigadores especiales, como primer punto. Garantizar la permanencia de los investigadores e investigadoras especiales se refiere porque necesariamente estos funcionarios deben tener una capacitación especializada. Si no se garantiza esa permanencia, pues estos funcionarios, si cambian de unidad y se van a otra unidad, tendremos esa falencia en cuanto a que los funcionarios que han sido capacitados con visión de género no trabajen en la institución realmente donde les corresponde. Esa provisión de ese personal especializado y multidisciplinario se requiere en estas unidades. Por otra parte, también debemos considerar que Bolivia tiene
9 departamentos y los 9 departamentos tienen provincias y cantones. Esa es la distribución geográfica a nivel nacional. Entonces, si bien en los departamentos se cuenta con unidades especializadas de Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, dependiente de la policía, también en el área rural se debe contar y crear con unidades móviles de atención, porque se debe considerar también que Bolivia tiene un alto porcentaje indígena. Entonces, también estos viven en el área rural. Y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia debe desconcentrar su trabajo a través de estas unidades móviles. Por otra parte, también estas unidades especializadas en su trabajo deben evitar el contacto de cualquier tipo de proximidad de la mujer con su agresor. Evitar toda acción que implique la revictimización de la víctima, en este caso la mujer. En caso de peligro inminente para la integridad física de la víctima, el cumplimiento de las formalidades no es importante, por eso se habla de la informalidad de la prueba. Se debe también formar funcionarios que guarden la confidencialidad sobre los hechos conocidos y las reservas respecto a la víctima, por tratarse de casos muy sensibles. También deben propiciar una investigación de oficio, independiente del impulso de la denunciante, porque una vez que ha ocurrido el hecho, la denunciante donde se aproxima primeramente es a las unidades policiales, antes a las brigadas familiares, que con la anterior ley tenía este cuerpo que conocía a los delitos, los delitos de violencia contra la mujer. Pero, sin embargo, hoy en día se cuenta con estas unidades especializadas que deben necesariamente tener una coordinación, porque esas denuncias deben remitirse directamente al Ministerio Público. Porque hay que tener en cuenta que cuáles son los órganos que trabajan en forma coordinada: la policía, el Ministerio Público y el órgano judicial. La policía con la recepción de las denuncias, el Ministerio Público con el inicio de la investigación y el órgano judicial con el procesamiento en las diferentes etapas, etapa preparatoria, etapa acusatoria, hasta lograr la correspondiente sentencia. El Ministerio Público debe designar también, ¿cuál es su labor? Debe designar fiscales especializados en materia de violencia contra las mujeres. Porque no es lo mismo que se tengan fiscales que conozcan delitos comunes y fiscales especializados en materia de violencia. Por otra parte, corresponde crear la dirección especializada en casos de violencia contra las mujeres, que en Bolivia ya contamos. Lo que sí no tenemos en este momento es una unidad o dirección de médicos forenses con especialidad en violencia de género. Y sobre todo, el Ministerio Público debe trabajar en definir protocolos y criterios comunes de actuación. Protocolos con el objeto de que los formularios de las denuncias, tanto en las unidades especiales de lucha contra la violencia hacia la mujer, así como aquellas que dependen de las municipalidades, que también reciben las unidades integrales dependientes de la municipalidad, deben tener un solo formulario. Y el Ministerio Público también debería contar con estadísticas, tanto municipal, departamental y nacional, y reportar estas estadísticas a objeto de que se tenga un conocimiento certero de cuántos hechos de violencia se han suscitado, ya sea físicos, ya sea psicológicos, y cuántos delitos también han llegado a obtener, aparte de la denuncia, la formalización de la querella, la imputación y la acusación.
Por otra parte, el Ministerio Público también debe adoptar medidas de protección para las mujeres en situación de violencia y sus dependientes. Antes, estas conductas en contra de la mujer se consideraban como acciones privadas porque correspondían al núcleo familiar, pero hoy en día vemos que al tratarse de derechos fundamentales, de derechos de la mujer, de derechos humanos, entra en un ámbito público. Entonces, es necesario justamente esta protección para las mujeres en situación de violencia y sus dependientes, que serían sus hijos. Se requiere también la homologación de las medidas. O sea, si la Fuerza Especial de Lucha contra toda forma de violencia hacia la mujer ha tomado algunas medidas, como medidas de protección, será también el Ministerio Público las que tenga que homologar esas medidas. También se requiere que el Ministerio Público, una vez que tiene conocimiento de la denuncia y procede a la investigación, debe asignar a esta víctima, a la mujer, un patrocinio legal estatal en caso de que ésta no cuente con su abogado. En Bolivia tenemos las diferentes instancias en materia procesal penal. Tenemos los jueces que antes eran jueces cautelares, jueces de sentencia, tribunales de sentencia, tribunales de apelación y los tribunales de casación. Entonces, con esta ley 348 se ha señalado que se debe crear juzgados de materia contra la violencia hacia las mujeres. En este momento, solamente, y debido a que la ley es de hace un año y hace unas semanas recién se ha promulgado su reglamento, se cuenta solamente con 7 juzgados en la parte troncal de los departamentos, como ser Cochabamba, La Paz y Santa Cruz. Solamente 7 juzgados especializados contra la violencia hacia las mujeres. Por lo que yo pienso que muy pronto se va a implementar mayores juzgados, un mayor número de juzgados, para que puedan tomar conocimiento de estos hechos y delitos. Se requiere también una formación especializada en materia de género para jueces, para todos los operadores de justicia, todos los que forman parte del órgano judicial. Y, por otra parte, la organización de cursos de posgrado para la obtención de personal especializado. En eso se tiene que recalcar fundamentalmente, es muy importante que el personal de apoyo, operadores de justicia, funcionarios policiales del Ministerio Público tengan conocimientos especializados de los derechos de la mujer por ser un tema muy sensible. Cuando me han invitado para poder exponer, yo consideraba muy amplio el tema derecho procesal y acceso a la justicia. Sin embargo, de ello he podido también tomar los puntos más importantes cuando señalamos especialmente que estos hechos de violencia familiar o doméstica constituyen agresiones físicas, psicológicas o sexuales que se adecúan al tipo penal descrito en el artículo 272 bis del Código Penal, que deben ser tramitados por la vía penal y no por la vía familiar. Antes, las agresiones físicas se encontraban en el ámbito familiar. Hoy en día, la competencia es en materia penal, para su conocimiento, para su trámite, y no así por la vía familiar. Hacemos la distinción entre lo que es una denuncia que sigue su trámite y su conducto regular hasta la dictación de la sentencia, y también cuando no es en flagrancia. Sin embargo, cuando es en flagrancia,
se señala el artículo 230 del Código de Procedimiento Penal y la modificación que ha sufrido nuestro sistema normativo penal número 007 de 18 de mayo del 2010 ha incorporado un procedimiento inmediato para delitos flagrantes. En consecuencia, si un hecho se ha producido y se lo considera flagrante, el procesamiento es inmediato y no en forma como un delito común o un delito señalado en el Código de Procedimiento Penal. Delitos de violencia contra las mujeres serán procesados de conformidad al Código de Procedimiento Penal. Se tiene presente que nuestro ordenamiento jurídico penal investiga todos los delitos penales que se encuentran tipificados en la citada norma y mediante un proceso común. Sin embargo, cuando hay flagrancia, como he indicado anteriormente, este proceso es inmediato para estos casos. También puede haber un proceso abreviado cuando el autor ha admitido o el autor es confeso de dicho delito. Al referirnos a la denuncia, debemos señalar que hay una instancia promotora de la denuncia. Además, también en la legitimación activa le corresponde al Ministerio Público por ser delitos perseguibles de oficio. Sin embargo, de ello también debemos considerar que, a pesar de estos delitos, las mujeres no denuncian o retiran sus denuncias debido a una exagerada dependencia emocional, dependencia de la pareja, o porque la sociedad señala que debe permanecer con su abusador por miedo a perder una seguridad económica y por amenaza efectuada por el agresor. Entonces, para evitar esta situación de dependencia emocional, en el momento de formular la denuncia, se deben tener equipos multidisciplinarios, sobre todo para apoyo psicológico a la víctima que hace la denuncia, para efectos de que la misma no se retracte o no retire la denuncia. Recientemente en Bolivia hemos tenido un caso en que el abusador corresponde a un representante de la Cámara Legislativa del Congreso y a pesar de estar detenido 8 horas, al día siguiente la esposa se ha presentado con él para desmentir que ella hubiera efectuado la denuncia. Entonces, para evitar estas retractaciones, estos retiros, de dejadez de la denuncia, considero que es necesario este equipo multidisciplinario. También se ha señalado en la ley 348 una sanción en caso de que los funcionarios obstaculicen la investigación, porque hay funcionarios que retardan intencionalmente la sustanciación procesal, con perjuicio para las partes, especialmente para la víctima, o una protección indebida o encubierta por parte de estos agentes del Estado. Una vez que se presenta la denuncia, no es importante que es el impulso procesal por parte de la víctima, sino es el Ministerio Público que de oficio debe realizar, así como también resguardar todas las pruebas que se hubieran presentado en el momento de la denuncia. Hay que considerar que también la víctima, una vez que presenta la denuncia, puede someterse a las siguientes pruebas: médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que sean imprescindibles. No, porque de lo contrario se estaría llegando a una revictimización cuando en forma continua se le hace declarar en la instancia policial, en el Ministerio Público, ante los juzgados. Entonces, sería necesario, justamente esta ley considera eso, que se acudan
a la ayuda técnica, si bien se puede grabar o se puede filmar una declaración, la declaración de la víctima, y la misma se utiliza en las diferentes etapas posteriores al proceso. De ahí se puede señalar un anticipo de prueba de la declaración que hubiera hecho la víctima. En cuanto a la duración de la etapa preparatoria en la investigación de la violencia, la Ley 348 no ha señalado un plazo máximo, sino más bien le da facultad al representante del Ministerio Público para que pueda reducir los plazos correspondientes. En estas etapas del procedimiento se requiere considerar las medidas de protección que debe realizar el Ministerio Público. Una vez que se ha cerciorado de la denuncia y está en proceso de investigación, debe tomar medidas en favor de la víctima para que reciba atención médica y atención psicológica, evitar su revictimización, como hemos manifestado, de tener que realizar, recibir declaraciones una y otra vez. También considerar las medidas conducentes, extensivas a testigos y a personas que tuvieran conocimiento del hecho que se hubiera suscitado. Y estas pruebas deben ser recolectadas y debidamente resguardadas dentro de la cadena de custodia. El fiscal puede tomar medidas contenidas en el artículo 335 de la Ley 348, estableciendo además aquellas medidas que sean necesarias para garantizar la máxima protección y seguridad de la mujer en situación de violencia. Con referencia a las medidas de protección de los jueces y juezas en materia familiar que han adoptado dichas medidas, las mismas se pueden homologar por los jueces que conocen de los delitos en el campo penal. Y también estos magistrados podrán aplicar medidas de restricción y provisionales al agresor, de asistencia y protección a la mujer en situación de violencia. Ellos deben imponer de oficio la aplicación de estas medidas. Por otra parte, también el acceso a casas de acogida. Lastimosamente, como se trata en este momento de la implementación de esta Ley 348, no se contaba con los recursos económicos y recursos estructurales para estas casas de acogida. Sin embargo, con la promulgación del reglamento, se está destinando del porcentaje de seguridad ciudadana el 30% para estas casas de acogida. Entonces, serán los gobiernos municipales quienes tengan que realizar y también implementar las mismas. Por otra parte, también como medidas de protección, la separación temporal de los cónyuges, a efectos de evitar nuevas agresiones y cualquier otra destinada a resguardar sus derechos. En relación a las pruebas, durante la investigación y la tramitación del proceso, es necesario considerar que no corresponde la carga de la prueba a la víctima o a la mujer. La carga de la prueba tendría que obtenerla el Ministerio Público a objeto de la valoración correspondiente en su oportunidad por el juez en conocimiento de estos delitos. También se hace referencia en esta ley que no es exigible el cumplimiento de requisitos formales, y a ello se aplica el principio de informalidad previsto en el artículo 4, numeral 1 de la Ley 348. Una falencia que nosotros teníamos y siempre hemos visto materialmente cuando en el Instituto de Investigación Forense dependiente del Ministerio Público, que expedía certificados médicos forenses, las víctimas o las personas que fueron agredidas físicamente, para la obtención de ese certificado deberían concurrir y hacer filas extensas.
incluso tener que retornar al día siguiente o cuando ya lastimosamente la evidencia de los hematomas incluso se hubiese perdido. Hoy en día, con la ley 348, estos certificados médicos se pueden obtener ya sea de instituciones privadas o sea ya sea de instituciones públicas donde el médico que ha auscultado a esta persona, a la mujer víctima, es que puede expedir en forma gratuita. Y posteriormente, eso llega a constituir un indicio que posteriormente puede ser homologado para considerarla como prueba el momento de valoración por parte del juez. Que la falta de prueba a tiempo de plantear la denuncia o demanda no impedirá la admisión de la misma. Muchas veces la mujer víctima de estos hechos violentos contra su integridad física no cuenta con el certificado correspondiente, pero sin embargo esta falta de prueba no impedirá la admisión de la demanda. O sea que es el de la unidad de investigación contra delitos hacia las mujeres, no tiene por qué rechazar esa denuncia. Entonces, al contrario, es importante y es una prueba también fundamental la declaración que puede efectuar la víctima. Prestar declaración y presentar medios alternativos en cuanto a la investigación. No es discrecional que se pueda practicar una nueva prueba, pero siempre que esta misma fuera imprescindible. Este principio se aplica a la producción de la prueba en el sentido determinado que se haya previsto por el artículo 50, numeral 13 de la ley 348. Como se ha manifestado también, la elaboración es importante los informes psicológicos por los servicios legales integrales municipales, porque es el primer lugar donde las víctimas acuden a formular las denuncias. Entonces, no siempre se requiere que sean a solicitud de la interesada, sino también a solicitud, puede ser de oficio, que hagan ellos mismos convoquen a estos cuerpos colegiados interdisciplinarios. Sin embargo, de la información que yo he obtenido de estos juzgados que ya están trabajando en el conocimiento de estas causas, no se tienen todavía estos equipos multidisciplinarios y esperamos que con la implementación de la ley 348 y su reglamento, a futuro tengamos información de que sí hay este equipo de trabajo. Por otra parte, también en cuanto a las pruebas, se debe ver que no se puede poner al agresor y a la víctima a objeto de que ésta pueda encontrarse por la situación sensible, por la reproducción y la revictimización de los hechos que han ocurrido en contra de la mujer. Asimismo, debe evitarse las revisiones médicas reiteradas, solamente en caso de que exista necesidad fundada e inevitable. Cuando me señalaban también cuál es el acceso a la justicia, consideramos que el acceso a la justicia de parte de estas víctimas o de parte de estas personas que han sido agredidas físicas, sexualmente, psicológicamente, debe ser un acceso inmediato, un acceso oportuno, un acceso rápido y un acceso gratuito. Porque si no se accede en los plazos y en los términos que señala el ordenamiento jurídico, en este caso de Bolivia, entonces se diría que no hay un acceso a la justicia oportuno. Pero hay que ver también que a pesar de lo que señala la ley 348, también la Constitución Política del Estado hace referencia a la gratuidad en la administración de justicia.
Con ese principio de gratuidad en la Administración de Justicia, se han retirado los costos en cuanto a papel sellado, en cuanto a formularios y en cuanto a timbres que antes existía. Pero, sin embargo, a pesar de estas, de este retiro y de una gratuidad parcial, el Banco Interamericano de Desarrollo clasifica costos de la violencia en 4 categorías y con las que yo me encuentro también de acuerdo. Habla de costos directos, o sea, costos directos desde el momento de la denuncia hasta el momento de la obtención de la sentencia, ¿no? Porque necesariamente para tener que acudir a estas instancias, la mujer víctima tiene que realizar una serie de gastos, ya sea certificados médicos o ya sea psicológicos y todos aquellos con los que tiene que adjuntar para la denuncia y para la presentación correspondiente para la investigación. Hay costos no monetarios que hace referencia a aquellos que lastimosamente debido a los estándares de mortalidad y morbilidad por las cuestiones de un índice elevado en cuanto a fallecimientos y muertes de las mujeres que se traduce en un mayor índice elevado. Efectos económicos multiplicadores que son necesariamente aquellos que la mujer víctima por estas situaciones no puede concurrir a su fuente de trabajo y por tanto no hay ingreso, el ingreso correspondiente laboral y en lo referente también a su productividad. Entonces ahí también hay que considerar que estos costos son elevados porque económicamente va en desmedro de un ingreso para su familia. Y los efectos sociales también son multiplicadores porque lastimosamente debido a estas situaciones la mujer víctima muchas veces no puede concurrir a actividades sociales como el ejercicio incluso de ejercer electoralmente o de acudir a alguna situación que a posteriormente les reporte cierta situación social y que estos efectos son multiplicadores. También podemos, ese sería un diagnóstico con referencia al procesamiento desde la investigación hasta la etapa de la prueba y sobre todo tendríamos que considerar que tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como de la Corte Europea se han referido a la fundamentación en cuanto a la emisión de las sentencias y los fallos. Doctora Blanca, muchas gracias por su aporte. ¿Nos puede resumir, hacer una conclusión de su participación? Por motivos de tiempo, ya tenemos que dar el pase a la sección de preguntas y respuestas. Y me imagino que algunas personas van a querer profundizar sobre esta detallada exposición suya. Entonces, si nos puede hacer un cierre, por favor. Sí, considero que la promulgación de la Ley 348 y su reglamento es muy importante, ley que debe implementarse en las diferentes instancias, policía, Ministerio Público y órgano judicial. Lo que se debe considerar es también la creación de esas unidades especializadas con visión de género para el conocimiento de estos delitos en contra de la mujer. Se debe acceder a estas instancias en forma gratuita, que no haya la revictimización de la víctima en cuanto a las pruebas y la obtención de las pruebas que sea por parte del Ministerio Público, como lo señala la ley, y que sea el Ministerio Público de oficio que pueda seguir tanto la fase de la investigación hasta la conclusión de la sentencia. Tenemos en Bolivia un alto índice, especialmente por los informes que se han dado de que estuviera ocupando el primer lugar en cuanto
agresiones físicas que hubiera o que se hubieran planteado la denuncia. En cuanto a feminicidios, tres denuncias en 48 horas. O sea, es un elevado índice que esperamos nosotros con la implementación de la ley, con la aplicación de la ley, con la creación de estas instituciones especializadas, bajar este número y sobre todo dar una respuesta a la sociedad y la aplicación de nuestra normativa interna. Gracias. Muchas gracias, doctora Blanca Alarcón. Muy detallada su presentación, nos ha quedado muy claro, digamos, todos los pasos, los procedimientos y cómo la actual Constitución, que ratifica por el Estado todos los instrumentos internacionales, le da ese marco y ese sustento a la Ley 348, que es la que está ahora vigente y la que ha desplegado toda esta metodología y toda esta nueva forma de trabajar los delitos de violencia contra la mujer. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a dar el paso a los diferentes países que están conectados que desean hacer alguna intervención. Entonces, damos el pase a México. México, Ciudad Juárez. No hay ninguna pregunta. Damos el pase a Colombia, Cátedra Justicia y Género. No tenemos preguntas y felicitarlos. Muchas gracias. Muchas gracias, Colombia. Vamos, órgano judicial de Panamá. ¿Tienen alguna pregunta, comentario? No escuchamos, Panamá. República Dominicana. No tenemos ninguna pregunta desde República Dominicana. No tenemos ninguna pregunta desde República Dominicana. Muy bien. ¿Hay algún otro sitio que desee conectarse para hacer alguna pregunta o comentario? Consejo Nacional de la Judicatura San Salvador. No, es que dejen más, pero es que... Santana. Consejo Nacional de la Judicatura Santa Ana. ¿Alguna de las escuelas de capacitación fiscal de El Salvador que tengan alguna pregunta o comentario para compartir? San Miguel, Santana y San Salvador. No, bueno, ¿sí nos escuchan? Sí, bueno, escuchamos. Ah, bueno, somos de aquí de México. Concretamente el Instituto de Formación y Actualización Judicial. Tenemos dos inquietudes.
Primeramente, para felicitar a las expositoras, la doctora Blanca Alarcón y al licenciado Noé Ventura Loyo de Bolivia y Guatemala, respectivamente. Por otro lado, cuando hablaba la doctora Blanca Alarcón de los dictámenes periciales, los certificados médicos que todavía no tienen personal capacitado, y preguntarle qué tan importante es que estos dictámenes en materia de psicología o certificados médicos se hagan desde una perspectiva de género, porque a veces en los juicios utilizan alguna información que es privada de la víctima en contra de esta. Gracias. Y tenemos otra pregunta a cargo de otra compañera. Buenos días. La pregunta es para el magistrado Noé Ventura. El magistrado nos mencionaba que el órgano jurisdiccional especializado en género, además de recibir capacitación en género, también reciben contención. Nos gustaría saber qué tipo de contención y quiénes son los que reciben esa contención y quién la imparte también. Gracias. Es todo. Bueno, entonces, Corte Suprema de Justicia de Nicaragua. No tenemos preguntas. Muchas gracias. Muy interesante la conferencia. ¿Algún sitio en El Salvador? ¿Sitios conectados en este momento? ¿Hay alguno que quiera hacer alguna consulta? Entonces, pasamos a don Noé Ventura para que dé la respuesta a la compañera de México. Para dar respuesta a la interrogante que se ha planteado en relación al curso de contención emocional, es porque a nivel de la unidad de control, monitoreo y evaluación de los órganos especializados, se creyó conveniente que las juezas y jueces, porque en Guatemala hay, como expliqué, jueces de turno, juezas de contraloras que dirigen la investigación y las juezas sentenciadoras o jueces, por decir así, nosotros como magistrados, la necesidad imperiosa de poder recibir un curso de contención emocional por los distintos casos que, digamos, hemos llevado, que son casos deleznables en alguna medida de femicidio y otras violencias que, digamos, más que todo en la física. Como consecuencia de eso, si la agraviada resulta también violentada, no solo en sus aspectos físicos, mentales y emocionales, también nosotros como funcionarios también en alguna medida recibimos ese impacto emocional por el caso que se está tratando, por los temas y la complejidad de los mismos. Como consecuencia de eso, se organizó un curso de contención emocional que lo proveyó a través de una psicóloga extranjera española que tuvo a bien determinar los ejes estratégicos en relación con los temas de contar, que nosotros, para ser más explícitos, contásemos quiénes éramos nosotros, qué hacíamos, desde llevarnos desde un nivel de niñez, adolescencia, hasta la situación de adultez que tenemos en relación cómo ha sido el estado de vida, el proyecto de vida de nosotros, y como consecuencia para ver hasta qué punto, digamos, hemos tenido un equilibrio emocional de todos estos casos que hemos tenido. Como consecuencia de eso, hubieron test psicológicos, entrevistas, situaciones de ejercicios psicomentales, podemos decir. Fue un curso maravilloso que tuvimos, que nos hizo a nosotros recapacitar con relación a este impacto, porque la víctima también, recordarán ustedes, que recibe un impacto emocional, no solo de por vida, sino que también nosotros por llevar este tipo de casos. O sea que yo sí recomiendo que, digamos, en la justicia especializada, en los distintos países, ya sea del Cono Sur, Mesoamérica,
y en este caso México y Panamá y Belice que, digamos, implementen estas situaciones de estos cursos, porque coadyuvan al proceso del estrés emocional que, digamos, podemos mantener con la carga de trabajo, con el número de casos que, digamos, hemos tenido. Y en el caso especialmente, digamos, de mi persona en sala de corte de apelaciones, he tenido el mayor número de casos de víctimas a nivel psicológico, porque recuérdense que esa violencia es muy difícil, digamos, mantenerla y detectarla y para las juezas dictar una sentencia condenatoria. Hago una aclaración que también este tipo de violencia se da en los ámbitos públicos y privados, y la ley guatemalteca dirige a ambos, en el ámbito privado y en el ámbito público, y no, aunque la víctima renuncie, quiero aclarar eso, se continúa el proceso hasta llegar a sentencia. Entonces yo creo que esas líneas estratégicas son fabulosas porque miden hasta un nivel psicométrico en estos cursos de contención emocional para la compañera, colega que nos ha dirigido esa pregunta. Creo que si se logra, digamos, como yo dije, tiene un costo y esta conferencia iba dirigida especialmente cuando se me dijo que desarrolláramos este tema, era el derecho procesal y sus costos desde la perspectiva de género. Todo tiene un costo en esta implementación de estos tribunales y el costo que, digamos, representa un funcionario de un organismo judicial, porque, digamos, el organismo judicial o una Corte Suprema de Justicia debe velar por sus funcionarios en que las constituciones políticas de toda América Latina protegen la vida, la integridad y la dignidad, no solo de la víctima, sino también en este caso de nosotros como ciudadanos operadores de justicia. Yo creo que ahí me quedaría. Muchas gracias, licenciado Noé Ventura. Muy importante el aporte que nos da sobre la importancia de que operadores y operadoras de justicia reciban este apoyo emocional para brindar adecuadamente el apoyo a las víctimas. Ahora le damos el pase a la doctora Blanca con la pregunta sobre dictámenes periciales con perspectiva de género que le fue formulada por una compañera. Sí, agradezco. Justamente cuando hacemos referencia a estos informes psicológicos, debo señalar de que en primera instancia son las unidades especiales de lucha contra la violencia hacia las mujeres, que es una unidad dependiente de la policía, que debe tomar las medidas de protección. Una vez que se produce esa denuncia, son profesionales, en este caso psicólogos, porque darán la correspondiente ayuda a la víctima. Entonces, cuando se trata de violencia psicológica, no hay evidencia del daño físico o no hay testigos muchas veces, porque esto se lleva en ámbitos familiares. Quien es el agresor es el esposo, el novio, el hermano o el padre o alguna de estas personas que son muy próximas a la víctima. Entonces, como no hay evidencia de ese daño, como no hay pruebas que puedan producirse en estos casos, es importante el informe de estos profesionales que en primera instancia conocen y ayudan y coadyuvan con las medidas de protección a las víctimas. De ahí es que yo refería a estos informes psicológicos que como no hay esas pruebas, tienen que ponerse el informe en conocimiento de las autoridades correspondientes. Muchas gracias, doctora Blanca, por su respuesta. Ya hemos llegado al final de esta videoconferencia, Derecho Procesal y sus costos desde la perspectiva de género. Muy interesantes, muy detallados, muy claros los aportes de el compañero y la compañera que compartieron con nosotros sus experiencias. Fundamental el camino que queda por recorrer, pero se ve el esfuerzo que se está haciendo en todos nuestros países por luchar contra la violencia contra la mujer y ya verlo como
un tema que debe ser analizado particularmente desde la perspectiva de género y no un tema que se ve en el derecho como neutral. Eso es, me parece que es lo fundamental, que es visible, que ya todos los países estamos en esta lucha por trabajarlo, por profundizar metodologías, desarrollar instrumentos, herramientas, y regreso al punto que nos planteaba el licenciado Noé al principio, sobre compartir todo este bagaje de aprendizaje que vamos haciendo a través de los años. Voy a dar un último pase al Salvador, a ver si tenían algún cuestionamiento o alguna inquietud o comentario que hacer. No tenemos comentarios ni preguntas. Gracias. Ok. Muchas gracias. Entonces, estamos cerrando el día de hoy esta videoconferencia. Nos despedimos, agradecemos la participación y les recordamos la próxima cátedra, que es el 25 de noviembre, muy importante porque es el Día de la No Violencia contra las Mujeres. Y ese tema se va a hablar precisamente sobre la violencia contra las mujeres en los regímenes patrimoniales de las relaciones de pareja. Entonces, estamos esperándolos y nos encontramos el 25 de noviembre a las 10 de la mañana. Muchas gracias.